En una manifestación casi que histórica, alrededor de 4.000 indígenas respaldados por organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos marcharon por las calles de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, sureste de México. El objetivo era claro, exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que tome medidas urgentes para frenar la creciente violencia del narcotráfico en la región. Según los manifestantes, viven desmoralizados debido a la presencia de grupos armados. La mayoría de la protesta, conformada por mujeres, portaba banderines y pancartas con mensajes como "Hermano del crimen organizado, escucha la voz de Dios que dice que no mates a tu hermano". La marcha, convocada por la organización católica Pueblo Creyente y la diócesis de San Cristóbal, terminó con la lectura de un comunicado denunciando las injusticias sufridas por los pueblos indígenas a manos del crimen organizado y la omisión gubernamental. En medio de la movilización se conmemoraron los 100 años del nacimiento del obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, defensor de los derechos humanos indígenas en Chiapas. Los participantes hicieron un llamado urgente a las autoridades para que cumplan con su deber de garantizar la seguridad de la región, donde la violencia ha provocado desplazamientos forzados y un clima de inseguridad que amenaza incluso la realización de elecciones. Según organizaciones, cerca de 20.000 personas están desplazadas de unos 30 municipios indígenas de Chiapas debido a la violencia ejercida por grupos armados que buscan controlar la zona.